Ricardo Darín, la cara argentina en el mundo. El actor argentino más reconocido a nivel internacional tiene una gran historia detrás. Descubrila con nosotros. Protagonizó 4 películas nominadas al Oscar, fue convocado para protagonizar una de las películas de Hollywood más exitosas del último tiempo, pero rechazó el papel. Y para reconquistar a su mujer, le compró una casa. Él es Ricardo Darín. Ricardo Darín nació el 16 de enero de 1957 en el fruto de una familia muy cercana al mundo del espectáculo. Sus padres, Ricardo y René Roxana, eran ambos actores de ascendencia italiana, libanesa y siria. Su abuelo paterno, de hecho, llegó a ser dueño de un teatro. Ricardo creció toda su vida en el barrio de Once, en un edificio ubicado sobre la calle Hipólito Yrigoyen. Fue gracias a sus padres que comenzó a actuar, cuando tenía tan solo 6 años. A los 10 ya se presentaba en los escenarios sin ellos. Su debut actoral en la pantalla grande fue en la película He nacido en la Ribera. Él era tan solo un niño y al día de hoy detesta el film. Sin embargo, fue allí donde conoció a quien sería su pareja, Susana Jiménez. Su padre, además de actor, su especialidad eran las radionovelas. Era aviador y poeta anarquista. No creía en la propiedad privada y no le interesaba mucho el dinero. Cuando falleció, Ricardo fue a vaciar su departamento con su hermana menor, Alejandra, y descubrió que su papá había vivido como había profesado. Tenía 2 pares de zapatos, un juego de cubiertos y no muchas más posesiones. Lo cierto es que la postura ideológica del padre de Darín desgastó la relación con su madre. El vínculo era difícil y discutían muchísimo, al punto tal de que a los 12 años, Ricardo, tras ver la angustia en el rostro de su hermana de 4 años durante una nueva discusión, le pidió por favor a sus papás que se separasen. Y así fue. En la década de los 80, cuando él estaba llegando a los 30 años, comenzó a cultivar una popularidad importante. ¿Cuál fue la clave de su éxito? Sin duda su talento, pero también lo ayudó mucho formar parte de uno de los formatos más vistos de la época, las telenovelas. ¿Cuáles fueron las más vistas? Varias de ellas. En 1987 hizo Estrella Mía con Andrea del Boca y 2 años más tarde protagonizó Rebelde junto a la icónica Grecia Colmenares. Luego, en 1993, llegó el protagónico que lo terminó por consagrar, Mi Cuñado, una reversión de la exitosa tira de los 70 que realizó junto a Luis Brandoni. Si bien Darín seguía teniendo sus papeles en obras de teatro como Taxi, Sugar y Art, seguía con su sueño de hacer una gran carrera en cine. Después del debut en la adolescencia junto a Susana, participó en algunas películas como Perdido por Perdido, en la que pudo actuar junto a Enrique Pinti, El Faro y El mismo amor, la misma lluvia, la primera película del director Juan José Campanella en la que participó. Sin embargo, ninguno de estos papeles fue tan clave en su carrera como el que vendría en el año 2000, 9 Reinas. Dirigida por Fabián Bielinsky y con un elenco plagado de estrellas, además de él actúan Gastón Pauls, Tomás Fonsi, Alejandro Aguada y Leticia Brediche, 9 Reinas se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine argentino y lo consagró a Darín como uno de los mejores actores nacionales. 9 Reinas cambió su carrera para siempre. Luego de ella llegaron otros films como La Fuga, El Hijo de la Novia, que le valió su primera nominación al Oscar, Kamchatka, Luna de Avellaneda, El Aura y XXI. En esa época Darín ya había llegado a los ojos de los productores de Hollywood. Así fue como, por ejemplo, llegó a ser convocado para protagonizar Hombre en Llamas, el exitoso film con Denzel Washington, aunque lo rechazó ya que no quería hacer el papel de un narcotraficante mexicano, ni siquiera uno argentino. Lo cierto es que Ricardo no necesitaba de Hollywood para llegar a los Oscars. En 2009 ganó su única estatuilla gracias a la película de Campanella El secreto de sus ojos, en la que actuó junto a Guillermo Francella y Soledad Villamil. Luego llegaron películas como Carancho, Un cuento chino, Elefante blanco, Tesis sobre un homicidio y Séptimo. Y en 2014 volvió la chance del Oscar con una de las películas más exitosas por ahora en la carrera de Ricardo, Relatos salvajes. Así y todo, no fue la última. En 2022
Darín protagonizó Argentina 1985, el film de Santiago Mitre, que narra el juicio de las juntas militares, responsables de la última dictadura cívico-militar. La película estuvo nominada a los Oscar y se llevó el premio a mejor película en lengua no inglesa en los Globo de Oro. La carrera de Darín es, como vimos, muy prolífica y llena de éxitos. Su vida personal siguió la misma línea. Repasemos un poco su historial amoroso, compuesto solo por dos grandes amores, Susana Jiménez y su actual esposa, Florencia Bass. Darín y Jiménez se conocieron en 1972 en la filmación de He nacido en la Ribera, cuando él tenía tan solo 15 años. Sin embargo, su romance comenzaría unos años después, luego de que la diva de los teléfonos protagonizase La Mari. En 1986 llegó la icónica obra de teatro Sugar, en el que ambos se subieron al escenario junto a Arturo Puig. Y Ricardo no demoró mucho en proponerle matrimonio a la diva, con quien llevaba varios años en pareja. "Me sacó cagando", contó el actor, quien explicó que ambos querían cosas distintas para la vida. Susana planeaba seguir con su exitosa carrera, mientras que él soñaba con formar una familia. Aunque se separaron, siguieron siendo grandes amigos. Al día de hoy, suelen pasar juntos los veranos y los cumpleaños, y la diva es, de hecho, íntima amiga de la actual esposa de Darín. El romance con Florencia comenzó cuando terminaba el amor con Susana. Ella tenía 18 años y estudiaba traductorado de inglés. Se vieron por primera vez en una pizzería y luego ella se sentó a esperarlo en un bar cerca del Teatro Lola Membrives, donde sabía que él estaría trabajando. Ricardo la vio, la reconoció de aquel primer encuentro y la invitó a bailar. 4 meses después, se casaron, el 18 de abril de 1988. Al año llegó su primer hijo, el chino Darín, quien siguió los pasos de su padre, y tiempo después llegó Clara, que actualmente trabaja como diseñadora de indumentaria. Oscars, teatros, una familia amorosa y una carrera llena de éxitos. La vida de Ricardo Darín está llena de logros. ¿Cuál de todos sus trabajos es tu preferido?